Hemos identificado que el factor que más se repite es A, pero todo lo que hemos visto, según se va con esto. Entonces me queda si usted tiene dos naranjas y lo divide entre un y. No. Sí. No. Yo tengo aquí 2 a menos 3. Entre. Perdón, hice mal la comparación. A menos 3 al cuadrado entre A menos 3. Si yo tengo dos naranjas y tengo un niño, le voy a dar una naranja y me queda una. ¿Sí o no? No. Como dice que se divide, siempre quedaría un. Al cuadrado, porque esto se me va. El otro quedaría menos 5. ¿Logramos entender eso? Sí. Todavía falta. Ahí que tendríamos que hacer. Más por menos. Menos. 24A por 3. 72 ¿qué? 72A. ¿Verdad? Ahí. Luego, más cuál. Solo bajo eso. Ahí quedará la vez. Menos 72A menos 5. ¿Por qué? ¿Cómo? Perdón. Este era 5x cuadrado. Perdón ahí. 5x elevado a la séptima. ¿Cómo? 5x elevado a la séptima. Para hacer ponerme
El menor, en este caso, fue la pregunta. Sería el menor 5x cuadrado, ¿sabes? Porque tenemos 5x, perdón, 25x. Entonces ahí los exponentes se restan. ¿Cómo sería la respuesta? Ahí queda. Ahí queda. Es un punto. Uno. El 5 se conserva. Sí. ¿Y en el otro? ABC. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Porque aquí tengo dos ABC. Entre ABC me queda 1. Entonces sería ABC. Y esta sería mi respuesta. ABC por 1 más ABC. No, sin miedo. Aquí no. La única que está al cuadrado es la A. Ajá, entonces solo quedaría 2 A. Ajá, y que no es que sí quedaría. ¿Cómo que? ¿Qué quedaría? 2 A. Es sin miedo, en la otra. 2 A. No, no, no. 2 A. Porque la otra está aquí, se va 1, ¿verdad? Entonces aquí quedaría 1. Entonces me queda 2. Ah, aquí ya me acordé que es 2A. Aquí no me acuerdo. Menos 3. Sí, ¿verdad? Vale. Gracias. Perdón. Dos a zeta cuadrado. Este sería el otro día. X más zeta al cuadrado. Cierro. Y si usted observa, es el mismo, ¿verdad? 1 menos 2a. Esa sería la podemos agarrar el AX cuadrado.
menos 2 a x, exacto. Cerramos. Sería x más lo que me resta, ¿verdad? Que sería x cubo menos 2x cuadrado y. ¿Sí o no? Sí. Lo podemos agrupar de esa manera. Ahora, el factor común de cada. Aquí sería menos ax. Traten de identificar ax. La y ya no se repite, ¿verdad? Ni el 2. ¿Y aquí? Aquí sería x. Aquí solo es ya de ir reescribiendo lo que tenemos. Sería igual. A cuadrado x entre a cuadrado se nos van las a cuadrado y nos queda x, ¿verdad? Sabemos que es 1x, pero el 1 no se escribe. Aquí sería menos 2y, porque también, ¿verdad?, se elimina la a cuadrado, se va menos ax por ax, ¿verdad? Menos 2y. Sería A. ¿Seguro? A X. A X. Sí, X. Sí, porque no, X entre X cuadrado entre X. Vale, volvamos otra vez. A X cuadrado entre A X, ¿me queda? A X. Y aquí elimino una. Menos. 2x. Aquí se nos va a ir. Nos queda. No. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora vamos con x cuadrado. Igual. X. Acá. Se nos va una, ¿verdad? Y nos queda x. Y acá se nos va x cuadrado con x cuadrado. Y nos quedaría. No tiene, ¿verdad? Ahora solo vamos a agrupar, ¿verdad? Aquí sería a cuadrado menos a x. Más de x cuadrado. Cierro paréntesis. Y si usted observa, tenemos x menos 2y, x menos 2y, x menos 2y. Entonces sería por x menos 2. Esa sería la razón. Thank you.
Va, veamos en el manual la raíz de x cuadrado y cuadrado. X y. Esa sería nuestra respuesta prácticamente. Solo que el signo, ¿cuál sería? Más. Sería igual a 5 más xy al cuadrado. O sea que cuando está positivo el segundo. Si es negativo, lo vamos. No, por lo menos ahí practicamos. ¿Verdad? Por el exponente sería 150 x cuadrado mn cuadrado más, pasamos el 25 para acá, ¿verdad? 25 m cuadrado n cuarto. Ahora sí, podemos operar. La raíz de 225. 15. ¿15 qué, joven? 15x cuadrado. Como me dice que es el primero y tercer término, ¿verdad? Sí. Entonces, la raíz de 25 5. Sería 5, ¿qué? 5mn n cuadrado. Entonces, la respuesta, ¿cómo nos queda? 15 ¿Por qué más? Porque están poniendo signos positivos en el cuadrado. Entonces, más formal, eso es lo que. Aquí tenía el nombre de todo eso. No, porque tiene nuestra cara. Vaya, trabajemos en eso un ratito. Y acá tenemos muy pegado. Vaya, aquí sería 2x y aquí sería, y la respuesta sería 2x elevado al cuadrado. Acá, este es A, este es una A, este no es un 9. Este es una A. Y es A al cuadrado. Sí, es A al cuadrado sobre 4. ¿Cuál sería la raíz de esto? A sobre 2. Ajá. Sí.
y x sería b. Y la respuesta sería a sobre 2 menos b. Está fácil, ¿verdad? Ya vamos a ver si ponemos uno un poquito más difícil para. Bueno, vamos a despedirnos. Regresamos a la raíz. Y es que parece que el 4 es un caso especial. Creo que es el de binomio, el 2 factores binomio. Tienen signos iguales, que en este caso son. Hay que ordenarlo porque yo tengo que, como te tengo que cumplir con esta. Entonces, ya ordenado me queda a cuadrado más 21a. Como este es positivo, ¿verdad? Más. ¿Verdad? Más 20. A cuadrado es x cuadrado. 21a es b. El 1 y el 20. El 1, ¿a dónde voy a poner el 20? En el segundo. Sumado 20 más 1, 21. Multiplicado. Ah, perdón. Así está bien. Vaya. X, la raíz de x cuadrado es x. La regla dice que voy a colocar el signo del segundo término. ¿Cuál es el menos? Menos por más. El primer binomio va a conservar el signo del segundo término, que es menos. Y el segundo va a ser menos. ¿Por qué menos? Más, porque se tiene que dar el signo del segundo término. Es menos porque menos por más. La menos. Era una cascarilla. ¿Qué? Multiplicado me de C y sumado 4. Vean este cómo queda. ¿Cómo quedaría esto? Ahora. ¿Qué dice? Que el menos será.
el otro sería ¿cuánto? Menos que menos 2 por 2. Aquí sería 4. De hecho, me voy a ahorrar un paso. De una vez lo podemos multiplicar en 2 por 2. 4x. Este solo lo voy a dejar indicado, me dice la regla. Entonces sería 2 por 2. 4. El que me quedaría solamente indicado es este. Indicado 2 por 3. De igual manera quedaría indicado porque no lo voy a operar. Eso sí. Ah, perdón. Porque después viene lo siguiente. Ahora, el signo sería el segundo y el otro más o menos también. Ahora yo tengo que buscar un número que será esa la respuesta. No. ¿Y el otro? Veamos otro ejemplo. ¿Ese cómo lo puedo? 36 x cuadrado. El signo es más. Y aquí sería 6 por 7x más 6 por 2, 12. Ahora, como lo puedo, me dice ahí que tengo que dejarlo indicado, le damos vuelta. ¿Y esto lo voy a dividir entre quién? Entre 6. Entre 6. Ahora necesito los números. 4 y 3. Vale de algo. De este venía uno del examen. ¿Más en ustedes? Aquí pueden jugar con esto. Con esto. Veamos. 3, 9, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Sí o no? Bye. 16. ¿Pega o no pega? Sí, lo pega. Eso lo pueden hacer también. Pero aquí, así de entrada, pega, pero a veces hay que estar jugando con los números.
Pero para dividir 9 entre 12. ¿Cómo? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Que A al cuadrado más B cuadrado es como que usted tenga A más B por A menos B. Entonces, más por el signo que tenemos acá, 1 menos ahí queda. Ahí queda. Este como ahí está la fórmula. Este como queda 4 menos más 4 por 4 x menos 5 y 4 a la sexta llegué al mundo y al cubo de 7 de Z, perdón, 5 menos perdón, la A la paso. Sé que la respuesta me va a quedar 7 dentro de un radical, miren. Saca, va. Allá, la lámina del radical. Yo creo que pagó por eso, salió la lámpara. Ya salió. Ya salió. No, la de mi barra. 6 meses. Pero como tengo un signo que me está afectando el cubo, entonces ¿cómo me quedaría eso? Menos por más. Menos por más. No. Tenemos que plantear eso. Sería de esta forma, más esto, más m menos 1 por 4 menos, sería esto, menos m menos 1. No, aquí. ¿De dónde es 1? Aquí sería 1, ¿verdad? Y aquí sería 4 siempre. 4 menos por más, a menos m, menos por menos, a más, 1. No. Todavía sigue porque quiero llegar a esto. Entonces eliminamos ahí. Ajá.
vamos a eliminar el menos 3 más n. 4 más 1 5. Y esta es la respuesta. Esta sería la respuesta.